Les pido disculpas. Así comienza el CEO de FTX en un post de 20, en un hilo de Twitter de 21 tweets. Comienza diciendo: lo siento. Eso es lo primero. Me gusta que comience así. Vamos a leerlo completo. Vamos a reaccionar y tratar de descifrar qué va a pasar en un futuro. Y aquí queda demostrado ya que Sisi no fue el malo. Sisi es el que está arreglando todo. Vamos al mambo. Lo siento. Eso es lo más grande. La cagué y debería haberlo hecho mejor. Ok, yo voy a cambiar una palabra con mi frase, que es mejor. También debería haber estado comunicándome más recientemente. Claramente mis manos estuvieron atadas durante la duración del posible acuerdo de Binance. Obviamente, eso es obvio, él no podía hablar mientras estaba investigando. Ok, no podía venir a hablar y decir, ¡hey, lo van a hacer! Particularmente no se me permitía decir mucho en público, pero por supuesto depende de mí que terminemos allí en primer lugar. O sea, es mi culpa que llegamos aquí. Está tomando responsabilidad. Ve, it is on me. Es mi responsabilidad de que terminamos aquí. O sea, él no está viniendo a hablar baba como Snowden, ¿me entiendes? Él no está viniendo a hablar disparate como Snowden. Ah, no, que fue el CC de Binance que lo jodió. No, por eso es que hay que tener cuidado a quien uno le hace caso. So, aquí hay una actualización de todo lo que pasó, de cómo van las cosas. Esto es todo sobre FTX Internacional. El intercambio no estadounidense. Los usuarios de Estados Unidos de FTX están bien. Todos a tratar los números con aproximados. Hay aproximaciones aquí. Ok, todos los números que vamos a hablar son de aproximidades. No hay números exactos. Y más importante aún, esto no tiene que ver con FTX de United States. Esto no tiene que ver con FTX de Estados Unidos. FTX International actualmente tiene un valor de mercado total de activos garantía más alto que los depósitos de los clientes. Oye lo que él está diciendo. Oye lo que él está diciendo. Tenemos más dinero de lo que los clientes tienen. O sea, como que hay una luz al final del túnel. Esto lo está diciendo él y hay que darle el voto de confianza, ¿me entiendes? Yo no me voy a parar como Salomundo. No, que FTX tienes que vender y que todo se vaya a la verga. Cálmate. Vamos a los hechos. Dejemos las especulaciones. Vamos a escuchar lo que dice el dueño de FTX y después uno dice si le cree o no. ¿Ok? Porque si él dice FTX tiene en valor, ¿ok? Un valor total de activos de garantía más alto que los depósitos de los clientes. Por lo menos está diciendo que hay dinero para resolver. Ok, se mueve con los precios, pero eso es diferente de la liquidez para la entrega. Ok, como se puede ver por el estado de los retiros, la liquidez varía ampliamente de muy a muy poca. O sea, porque los activos que ellos tienen dependen también, porque digamos que lo tienen en Bitcoin, va a depender del precio de esa moneda. La historia completa aquí es una de las que todavía estoy desarrollando cada detalle. Viene movie para Netflix. Pero como un nivel muy alto, la cagué dos veces. Óigalo aquí, no soy yo. La cagué dos veces el thumbnail. Primera vez, un etiquetado muy interno deficiente de las cuentas relacionadas con el banco significó que estas sustancialmente fueran de mi sentido del margen de los usuarios. Y pensé que era mucho más bajo. O sea, en la primera que él la cagó fue que etiquetó de manera muy baja algo que era del cliente, el margen del cliente. Él pensó que era muy bajo y era más alto. ¿Ok?
Mi sentido antes, apalancamiento 0X, liquidez, lista para entregar 24X de promedio de retiro, diario real, el apalancamiento de 1.7 de liquidez a un 0.8 de retiro del domingo, porque por supuesto cuando llueve, llueve a cántaros. Vimos aproximadamente 5.000 millones en retiro el domingo, el más grande por un gran margen. O sea, es como que él estaba haciendo trading con el dinero del cliente. Y como se destapó esto el domingo y se armó el verdadero corre-corre, él dijo, coño, como que no tenemos dinero para seguir. Y así me fui dos veces, o sea que lo hice dos veces. Confié demasiado en mí. Confié demasiado en mí. Ahí está, señores. Un duro, un dios en esto de la criptomoneda. Confié demasiado en mí. Aposté dos veces a mí y perdí. Esto es lo que yo he aprendido en criptomoneda. Gracias a la criptomoneda, yo siempre soy una persona humilde, pero gracias a la criptomoneda ahora uno es más humilde todavía. Y una tercera vez, ok, la tercera vez que la cagó, ok, las dos veces que la cagó fue apostando y la tercera vez que la cagó fue en no comunicarme lo suficiente. Debería haber dicho más, lo siento, estaba lleno de cosas por hacer y no le di actualizaciones a todos. La cagué. Y así estamos donde estamos. Lo que apesta, y eso es culpa mía. Lo siento. Entonces, en este momento estamos pasando la semana haciendo todo lo posible para aumentar la liquidez. No puedo hacer ninguna promesa al respecto, pero voy a intentarlo y dar todo lo que tenga que hacer si eso hace que funcione. Hay una serie de jugadores, o sea, hay una serie de otras personas, no solamente Sisi, con los que estamos en conversaciones, no Lightning Agreement, hoja de términos, etcétera. Veremos qué termina eso. Están viendo quién compra. Están viendo quién compra. Cada centavo de eso y de la garantía existente irá directamente a los usuarios, a menos o hasta que hayamos hecho lo correcto por ellos. Perfecto, un aplauso. Después de eso, los inversionistas viejos y nuevos y los empleados que han luchado por lo que es correcto para su carrera y que no fueron responsables de ninguna de las cagadas mías. Porque al final del día yo era el CEO, lo que significa que yo era la persona responsable que debí de asegurarme de que las cosas salieran bien. Yo, en última instancia, debería haber estado al tanto de todo. Claramente fracasé y lo siento. Me gusta esto, señores, me gusta. El tipo está tomando full responsabilidad, sin inventarse mierda ni disparate de que el gobierno quiere quitarnos la criptomoneda, que Joe Biden, que Jerome Powell, toda esa babosada que la gente dice, es babosada. Vamos a ver. So, ¿qué esto quiere decir de ahora en adelante? No sé, no estoy seguro. Eso depende en qué sucede la próxima semana. Pero aquí hay varias cosas que yo sé. Ok, español. Primero, de una forma u otra, Alameda Research está cerrando el comercio. O sea, está dejando de comerciar. No están haciendo ninguna de las cosas raras que veo en Twitter. Y nada grande en lo absoluto. Y de una forma u otra, pronto ya no estarán operando en FTX. Yo le voy a decir una cosa. Y lo poco que yo sé de leyes. Por cagarla, tú no puedes ir preso. Por cagarla, tú vas preso por las intenciones que tú tengas. Fíjate que si tú matas a alguien, aunque el hecho es el mismo, si tú matas a alguien por voluntad propia, por defensa propia, no te dan los mismos años que si tú planeas. Si tú matas a alguien en un bar, tú estás discutiendo con una persona y lo matas, tú vas a la cárcel, pero no te dan los mismos años que tú lo planees. Ok, entonces te tienen que entender eso primero de la ley, cómo va. Si él la cagó,
Yo me preocupo porque él le devuelve el dinero a la gente que tenía el dinero en FTX, que esa debe ser la única preocupación. Si usted tenía FTT, déjeme decirle esto. Si usted tenía esa moneda y usted perdió, eso se perdió, baby. Eso se perdió. Eso no te lo van a dar a nadie. Si usted lo tenía en Binance y la moneda se fue de $20 a $3, eso se perdió. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Ahí no hay, eso no se lo van a regresar. Nadie se lo va a regresar. Ahora, si tú tenías USDT, USDC en FTX, eso es lo que él está diciendo, que él va a ver cómo lo resuelve. Ahora, de ahora en adelante, cada uno puede sacar su conclusión a lo que le dé su maldita gana. Cada uno puede sacar su conclusión. ¿Le creo o no le creo? Yo, como soy tan huevón siempre y tan bonita persona y que quiero que todo esté bien, yo le voy a creer a este infeliz. Errores, errores cometemos todos. Errores cometemos todos. Es un humano también que comete errores. Lo que hay que aprender de los errores que él cometió. Otro CEO, eso es lo único bueno que se puede sacar de esto. Otro CEO, otras empresas, vean los errores que comete este niño, porque es un niño también. Él tiene la misma edad que yo cuando viene a ver. SBF, ¿cuántos años tiene? 30 años, más joven que yo, el muchacho. O sea, cuando él nació, ya a mí se me paraba la cosita, ya. Ya a mí me funcionaba cuando él nació, ya yo lo veía y decía, oh, ¿tú estás entendiendo? Esos son los precios que hay que pagar a esto. ¿Tú entiendes? Esos son los precios que hay que pagar. Ya uno, lo que uno tiene que hacer es confiar a que él no hizo nada ilegal, porque si hizo algo ilegal, no se ve bien para la criptomoneda. No se ve bien para la criptomoneda en general. Si él cometió un error, eso sucede en business. Eso sucede. La cagó. Se confió, se vaina. ¿Por qué? Porque en esto de la criptomoneda, señores, yo vuelvo y le digo, hay que ser bien humilde en esto. Uno no puede, a veces a uno se le va a la cabeza. Yo compré Matic ayer a 86 y ahora está en 1.10 y se te va a la cabeza y tú dices, soy un dios en esto. Y malos seguidores, como veo canales por ahí. Que un dios. No, señor, usted puede cagarla en cualquier momento. Por eso es que hay que mantenerse humilde y tranquilo. Yo espero, y esto es lo que yo espero, a pesar de que lo que yo diga y digan ahí en los comentarios, que lo apreso, que lo metan preso, que lo metan preso. Eso no cambia nada. Eso no cambia nada, realmente. Yo le voy a dar like y retweet. Y le voy a dar, yo lo sigo ya. Yo le voy a dar like y retweet. Eso es. Usted compró FTT, usted confió en él y él falló. Ya, eso es el costo de la vida, papi. Si a ti no te gusta eso, brother, coge tu dinero y mételo al Santander en un 0.3% y de aquí a 30 años tú te vas a comprar un McDonald's con esos 10 mil dólares. Eso es esto. Eso es esto. Es una industria nuevecita, nuevecita, nueva, nueva, nueva. FTX fue fundado en el... ¿Cuándo fue fundado? ¿Cuándo fue fundado FTX? En el 2019, brother. Yo había subido 3.000 videos a YouTube cuando fue fundado FTX. Es una empresa nueva. Hay que darle el beneficio de la duda. Eso es lo que yo estoy diciendo. La criptomoneda, la industria en general, es una empresa nueva. Lo que estamos aquí y lo que vamos a sobrevivir, vamos a tener una recompensa por estar adentro. Y van a decir, los que están afuera, van a decir, diablo, tú tuviste mucha suerte que tú compraste Matic a 86 centavos y Matic cuesta $15. Tú tuviste suerte, suerte. No, no fue suerte, fue sufriendo ahí, aguantando. Viendo empresas que van y empresas que vienen. El récord este año, 2022, ha sido el récord de empresas que se caen dentro de la criptomoneda. Luna,
Vaina Capital, Voyager, FTX, una de las más grandes. Ya ustedes saben. Es mi opinión. Es lo que dijo el CEO. De ahí usted sume, rete y multiplique. Y tome decisión. Es el costo de invertir. Cuando te dicen que invertir en criptomonedas que de alto riesgo, ¿qué tú crees que te están diciendo, mi niño? ¿Qué tú crees? ¿Qué? La palabra alto riesgo ya la estamos, como que la usamos tanto que no la estamos entendiendo. Esto es lo que quiere decir alto riesgo. Que un día tú puedes amanecer y los 10 mil dólares que tú tenías pueden ser 2 dólares. Esa es la definición de alto riesgo. ¿O se le olvida? Esa es la definición de alto riesgo. Es el costo de estar aquí. ¿Ok? Big Boy está diciendo que lo va a meter preso y todo. Si Big Boy lo mete preso, perfecto. Perfecto. Que lo meta preso. Si él hizo algo malo, que lo metan preso. Pero no lo van a meter preso por equivocarse. No te meten preso por equivocarte. Aquí en ninguna parte. Tú no eres un médico tampoco. Los doctores, sí. Si tú te equivocas, te meten preso. Un doctor, sí. Porque si te equivoca, una equivocación tuya, una de negligencia, puede ser que tú mates a 10. Pero en dinero no. No te van a meter preso por eso. Imagínate tú. Esto ha sido todo por este video. Lo que dijo el CEO, yo sé que muchos van a decir, Marciano lo está defendiendo. Marciano lo está defendiendo. Como que si lo que Marciano diga va a hacer que él se libere de la cárcel o no. Anda al diablo, pero esta gente sí es ridícula. Lo que yo diga no cambia nada. Es mi humilde opinión y ya. Lo que, no crean que el juez del Distrito 16 de Nueva York está aquí en vivo dándole like. No se crean eso. No se duerman de ese lado. Esto es una opinión y ya, que no cambia nada. Finanzas, cierra sección.